Dos, tres. ¡Joseta! Emelio, yo no sabía que tú tocabas el órgano también, Emelio. Yo no sabía que tú tocabas tan bonito. No, lo que pasa es que no, si toco, no, es que usted no se acuerde otra cosa. Porque yo a usted tengo muchos años que no le toco nada. Mira, Emelio, ¿y por qué tú no me canta algo bonito, Emelio? Mira, Emelio, si tú me canta a mí algo bonito, Emelio, yo te voy a levantar a temperatura, Emelio. ¡Ay! Anda, cánteme algo bonito, Emelio. La temperatura, mire, Fátima, vaya para allá. Usted como un microondas, usted calienta pero no cocina. Fuera de aquí, usted, vaya para allá, que va a estar siendo... Siempre lo mismo, vale, no, que eso. No, pero pensándolo bien, yo sí le tengo una música a usted buenísima aquí, yo que yo le voy a tocar música portuguesa bien bonita. De esa que ponían los matrimonios. Ay, sí, sí. Marejada, marejada, de tu amor sufre mi almohada. Marejada, marejada, con los pelos en la almohada. Marejada, marejada. Mira, Melo, ¿qué es eso, vale? ¿Cuándo será que alguna vez en la vida tú me vas a tocar a mí algo bonito? Es que usted no tiene nada bonito que tocarle, Fátima. No se va a pedir eso, por favor. Mira, Melo, ¿sabe cómo la cosa? Para que tú veas cómo soy yo. Pero yo sí soy diferente y yo te voy a tocar algo a ti, Melo. Sí. Pero te lo voy a tocar en re. Ay, re. ¿A re mayor o re menor? En retrógrado. ¡Ney! ¡Me voy! Fuera de aquí, fuera de aquí. ¡Ney! ¡Ney! Canción de la bruja, pero no me la sé todavía, la estoy practicando. Pero de... Llegó el momento más bonito del día de hoy. Las partituras, esas hasta aquí. Voy a poner aquí una cajita para que la busque Joseita. Aquí pone una aquí, otra aquí, otra aquí. Ahí está, se voy. Tinti, do, re, mi, fa, solo, si. Do, re, mi, fa, ro. ¡Joseita! ¡Joseita leña! ¡Ay, don Emilio, pero qué desorden! ¡Sí! ¡Ay, ay, qué reguero que hay aquí, don Emilio! Sí, esas vacaciones le prestaron bastante. Está como una gordita. Sí. Ay, Rosita, sí, está linda hoy. Mire, usted provoca que llegue aquí a cada rato, no como Fátima. Fátima aparece un día lunes, uno nunca quiere que llegue. Está fea. Mire, usted sí, en cambio, y esas uñitas pintadas, no como Fátima, que parece un gavilán pollero con esas gajas. Mire, mi don Emilito, ¿y esta caja que hace allí? ¿Qué es eso? Ay, Rosita, lo que pasa es que nosotros somos una familia de músicos portugueses, músicos inspirados de hace muchos años. Entonces, ahí tengo las partituras. Y entonces, si quiere usted, yo le toco alguna cosita que usted quiera, sí. Miren, tengo el tecladito y el órgano para tocar. Uy, don Emilio, ¿y usted todavía toca el órgano? ¡Vagabunda! Mire, de atrás para adelante, para atrás, para abajo, para los lados, derecho, mire, hasta con los ojos cerrados, yo toco ese órgano, Rosita. Pero si quiere, le toco algo bien bonito. Búsqueme ahí, busqué en la cajita, en las partituras, búsqueme ahí la obertura de 1812 de Tchaikovsky, que hasta con los ojos cerrados se la toca. No es más por el olor, yo sé cómo llegarle a la melodía. Sí, también, don Emilio, ya mismo lo haré. Busque, Rosita. Uy. Aquí veo la partitura del Lago de los Cisnes, el concierto de Aranjuez. Sí, Dios, muy grande, Rosita, se va a buscar. La Traviata. Ay, sí, qué lindo, sí. Pero no veo la partitura del... Busque, de la obertura Tchaikovsky. Sí, don Emilio, no veo la partitura de la obertura 1812. De la obertura, yo la estoy viendo clarita desde aquí. Mire, busque, Rosita. De verdad, usted busca y eso está seguro que está en la sonata de Claro de Luna. O está en el bolero de Ravel, el que sí, ay. ¡Bolero! Sí, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Aquí veo la partitura del Parelisa. Uy.
Del Cascanueces, mi don Emilio. Pero no veo la partitura de la obertura 1812. ¿Usted la ha visto, mi don Emilio? ¿La ha visto? He visto la obertura de 1812. He visto cuando cascaron esa nuez. He visto el laguito de los cisnes en todo su esplendor. De hecho, he visto el nuevo corte de Dudamel. He visto todo, Rosita. He visto.